donde nosotros habíamos planificado la evacuación del barrio Marvin Guerrero, el Gaspar García y el Germán Pomares. Una muy buena participación, la gente acudió pues al llamado, se evacuaron personas de los barrios. Logramos que algunos de los compañeros de las brigadas pues se activaran también, las dos brigadas que tenemos aquí en el municipio, y logramos un tiempo de 1.64, que es muy bueno, pues está dentro de los estándares normales que tienen que ponerse en práctica. Y todas las instituciones se involucraron también. El total de personas fueron 366. En total participaron 149 mujeres, perdón, 149 hombres y 217 mujeres. No, está bueno porque en realidad se necesita ayudar a la población a despertar, a conocer verdaderamente cuáles son los temblores y cómo evitar, a no andar corriendo, a no correr, a andar, porque yo he pasado bastante esos temblores. Entonces es importante participar, ¿no? Es importantísimo, porque uno se ayuda bastante. Hay mucha gente que dice que esto es una locura. No, locura es cuando miren verdaderamente un temblor como el que hubo ese día y lo que yo he pasado en Managua. Porque yo pasé en el 72 el terremoto. Este simulacro es muy importante, ya que así ya estamos prevenidos ya de cualquier temblor, de cualquier incendio aquí que puede provocar ahorita con este cambio climático. Están habiendo varias cosas, están mirando ahorita temblores, hay muchos vientos fuertes, desastres naturales están habiendo bastante ahorita. Por eso con este simulacro ya estamos preparados para cualquier cosa que venga.